Así como el arcángel Gabriel venir a la amada Madre María e intensificar el concepto divino, esencia yo soy del Maestro Jesús antes de su nacimiento, así también el amado Gabriel ofrece venir y dirigir su llama cósmica a través de la conciencia externa de cada individuo sobre la tierra, estimulando activamente en el ser la remembranza de tu propia imagen y semejanza divina. Del amado Gabriel, él no les fallará. Dentro de las confusiones turbulentas del pensamiento y sentimiento, él dirigirá constantemente su llama y por un momento la remembranza de la perfección, la gloria, la divinidad de su propia presencia yo soy se estampará a sí misma sobre su mente. Acepta en sus sentimientos y pidan al amado Gabriel mantenerla sostenida y que les ayude como él ayudaba a la Madre María a alimentar y desarrollar ese patrón divino a través de su ser externo. Amado Arcángel Gabriel, ven ahora a la atmósfera de la Tierra. Asiste a las conciencias de aquellos reunidos en la cámara superior, buscando el verdadero camino. Trae a su remembranza la gloria completa que ellos tuvieron con su fuente antes de que el mundo. Sostén su entusiasmo hasta que la gloria y perfección de esa presencia sea exteriorizada con el cumplimiento de su propio plan divino, para la victoria individual de ellos y para el aliento y estímulo de sus prójimos. Suavemente tomemos una inspiración profunda exhalemos sean todos bienvenidos a esta nueva actividad. En esta tarde vamos a seguir conociendo un poco más acerca del reino angélico, acerca del trabajo en específico de uno de los siete arcángeles, de los más conocidos de los siete, que fue el que le anunció a María el nacimiento de Jesús. Vamos entonces a seguir de la mano de este libro llamados de arcángeles, y que contiene la compilación de algunos de los discursos dados por los siete arcángeles a través de la actividad del Puente a la Libertad. El arcángel Rafael, en uno de los capítulos, presenta uno por uno
El trabajo de los siete arcángeles. Ya hemos estado viendo en otras actividades el trabajo del arcángel Chamuel, de la adoración, el trabajo del arcángel Zadkiel, de la invocación, el trabajo del arcángel Rafael, de la consagración, y el trabajo del arcángel Jofiel, de la iluminación. El día de hoy, analizando las palabras del arcángel Rafael, él mismo nos presenta al arcángel Gabriel, arcángel del cuarto rayo blanco, dirigido por el Choján, llamado Serapis Bey. El amado Gabriel, arcángel de la visitación, a quien han conocido como el Anunciador, viene al momento de la visitación, el momento de la elevación del Grial, cuando los arcángeles, los maestros y los grandes seres se reúnen en respuesta al llamado de ustedes. Él dirige dentro de la conciencia de ustedes, tal como lo hiciera María, el concepto inmaculado de su propia divinidad, lo cual deberían exteriorizar y ser. Vimos entonces que en todas las actividades de los amantes de la luz, por ejemplo, como cualquier actividad espiritual o ceremonia espiritual, los siete arcángeles intervienen en diferentes momentos, cada uno tomando su parte dentro de la actividad espiritual. Cuando todo esto nos lo explica el arcángel Rafael, entonces, en el momento en que nosotros elevamos nuestra adoración y gratitud a Dios, a la divinidad, en ese momento el arcángel Chamuel es el que se presenta. Es el destinatario de toda esa energía de amor, gratitud y adoración para elevarla a la divinidad y luego también recibir la corriente de regreso y expandirla. Después, cuando nosotros hacemos la invocación, viene el arcángel Zadkiel, responde a la invocación que nosotros elevamos a los maestros y seres de luz. Cuando, después de hacer la invocación, los maestros responden a nuestro llamado, ellos vienen para verter dentro de nuestra conciencia su radiación, bendiciones y regalos que tienen para traernos. Y esa que es nuestra conciencia es el cáliz, verte esa radiación y esa bendición. Allí es a donde entra en juego y participa de esa parte de la actividad, el arcángel Gabriel, que siempre se lo representa con una trompeta, tal como lo están viendo, porque es el anunciador, el que viene a anunciarnos la buena noticia. A María le anunció que iba a nacer de su vientre Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué viene a anunciarnos el arcángel Gabriel a cada uno de nosotros? Vamos a ver. Esta mañana les digo lo siguiente: salve, espíritus de fuego encarnados. La divina imagen de su propio patrón electrónico está en ustedes. Van a tomarla, aceptarla y hacerse uno con ella, despojándose de los conceptos que han formado estas formas limitadas y que envejecen. Salve, hijos e hijas del Dios viviente encarnado. Dice el arcángel Gabriel: vengo desde el trono del Rey de Reyes a traerles el recuerdo de la identidad divina de ustedes, a traerles una vez más el recuerdo de la herencia
que está esperando ser reclamada, para que puedan exteriorizar la gloria del Padre y para la redención de la tierra que por tanto tiempo ha sido su mayor y más paciente protectora y anfitriona. Esto es lo que el arcángel Gabriel viene a anunciarnos. Él viene a traernos la remembranza, el recuerdo de nuestra identidad divina, de lo que nosotros somos. A María le anunció que a nosotros, a cada uno de nosotros, a cada ser humano en esta tierra, viene a anunciarle que el Cristo se encuentra dentro de su propio corazón, que la luz de ese Cristo se encuentra encendida en cada uno de nuestros corazones y que ya es el momento de que todos nosotros esa luz, esa llama, para manifestar la gloria del Padre en nuestra vida, en esta tierra, y para redimir además a esta tierra de todo el mal uso de la energía que durante tanto tiempo pacientemente la tierra ha aguantado, manteniendo para todos nosotros este hogar planetario. Vengo desde los reinos de la luz de Dios que es eternamente victoriosa, hacia dentro de las sombras del plano terrenal, y les digo, dioses y diosas, ¿por qué se sientan en las sombras cuando dentro de los corazones de cada uno de ustedes palpita esa llama de la inmortalidad? Ella contiene dentro de sí el poder de redimir, de transmutar, de armonizar, de purificar, de sanar, de ministrar y de ordenar toda condición. Con la velocidad del pensamiento. Lo creemos. Realmente sentimos con nuestro cuerpo emocional, con nuestros sentimientos, sentimos que esto es así. Le damos a esto, a esta declaración del arcángel Gabriel, toda nuestra aceptación completa e incondicional. ¿Por qué se sientan en las sombras? Dioses, diosas, cuando dentro de los corazones de cada uno de ustedes palpita esa llama de la inmortalidad, ella contiene dentro de sí el poder de redimir, de transmutar, de armonizar, de purificar, de sanar, de ministrar y de ordenar toda condición, hasta con la velocidad del pensamiento. Clara muestra de esto la dio Jesús, quien ahora es el arcángel Mica de la unidad. Y en aquel entonces, hace 2000 años, encarnado aquí en la tierra, él manifestó esta verdad. Él hizo esto mismo y nos mostró cómo se hace. Así, con la velocidad del pensamiento, precipitar, liberar a personas poseídas y encarceladas en las limitaciones más fuertes, sanar a enfermos terminales, paralíticos o ciegos de nacimiento, a resucitar a los muertos, con la velocidad del pensamiento. Esto que nos está diciendo el arcángel Gabriel, Jesús, dio prueba de eso.
Y el arcángel Gabriel nos recuerda, por las dudas, dioses, diosas, las mismas palabras que usó Jesús. Vosotros sois dioses. Y las cosas que yo hago, vosotros las haréis y haréis cosas más grandes aún. Dioses, diosas, la llama inmortal de vida que palpita en sus corazones, contiene dentro de sí el poder, el mismo poder activo que tenía Jesús el Cristo. Lo tiene cada uno de nuestros corazones. Lo tiene la llama ardiendo dentro de cada uno de nuestros corazones. El poder de redimir como Jesús lo hacía. El poder de transmutar como Jesús lo hacía. El poder de armonizar, de purificar, de sanar, de ministrar y de ordenar toda condición, tal como Él y también muchos otros maestros de sabiduría en la historia de la humanidad también lo hicieron. Por darles un ejemplo nada más, el Padre Pío. Ahora San Pietro de Pietrelcina. El Padre Pío también sanaba, también precipitaba, también liberaba, transmutaba, armonizaba condiciones y también hay casos de resurrecciones que se cuentan en su historia de vida. Un ejemplo nada más. Dos, Jesús y el Padre Pío, que confirma las palabras de Jesús. Jesús, las cosas que yo hago, vosotros las haréis. Y el Padre Pío es la confirmación viviente de eso, de esa verdad expresada por Jesús hace 2000 años. Cecilia dice, Dios hace falta entender. Cecilia, no es quizás tanto entender como recordar. Recordar. Por eso es tan importante la asistencia del arcángel Gabriel. Él es el arcángel de la Anunciación. El arcángel que viene a tocar su trompeta para despertarte del sueño de las edades y recordarte ¿cuál es tu identidad divina? Recordarte que dentro de tu propio corazón arde la llama triple inmortal de vida. Viene a recordarte que esa es tu identidad divina, que no hay por qué seguir sentándose en las sombras. No hay razones para ello, salvo que nos hayamos olvidado de nuestra identidad divina y por eso lo estemos haciendo. Solamente hacía falta que el arcángel Gabriel te lo recordara. Se me conoce como el arcángel de la resurrección. Es mi privilegio y honor al trabajar con la jerarquía. De nuevo, la conciencia de maestría, que es el destino predeterminado para cada hombre, mujer y niño que pertenece a esta evolución, así como también para aquellos que son los comprometidos guardianes de la misma. A él también se lo conoce como el arcángel de la resurrección. Y cuenta Jesús, cuenta María también en sus memorias que el día de la resurrección, cuando Jesús resucitó al tercer día después de haber sido crucificado, en ese momento de la resurrección, allí estaba de pie junto al cuerpo de Jesús el arcángel Gabriel y el Espíritu Santo.
El arcángel Gabriel lo estaba asistiendo, siendo él mismo el espíritu de la resurrección. Cualquier cosa que nosotros necesitemos resucitar en nuestra vida, podemos invocar al arcángel Gabriel como el espíritu de la resurrección. Podemos invocarlo para que derrame sobre nosotros todo el poder de la llama de la resurrección y resucite en nosotros nuestra conciencia maestra ascendida. Resucite en nosotros toda perfección de nuestra vida y de nuestro mundo. Resucite en nosotros la remembranza, la certeza de nuestra identidad divina. Exterioricemos la perfección de nuestro Padre que está en el cielo y del reino de nuestro Padre en nuestra vida, en nuestro mundo, en esta tierra. Dora pregunta, Sebastián, ¿es la misma que sale del rayo blanco? Dora. Cada llama tiene distintas cualidades. Y cada cualidad dentro de una llama también podría considerarse como una llama propiamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, la actividad de la resurrección, que es una actividad de la llama blanca, pero también tenemos la actividad de la ascensión, que también es una actividad de la llama blanca. Las dos son aspectos de la misma llama blanca. Pero como son aspectos y tienen cada uno su particularidad y su cualidad esencial, también podría considerárselas dos llamas. Pero no diría que están separadas. Quería decir, como dos llamas individualizadas, pero que sin embargo son una y parte de una misma llama, la llama blanca. Cecilia dice, pero ¿por qué uno trata, trabaja y no sé? Yo les pido que pronuncien mi nombre y hagan el milagro. Cecilia, cada uno de nosotros tiene que hacer el milagro. Nos toca hacerlo a nosotros. El arcángel Gabriel no puede hacer, no puede forzarte a que exteriorices tu perfección divina. Lo más lejos que él puede llegar es a recordarte quién eres. Y de esa manera infundirte con su espíritu de resurrección el impulso, la fuerza, el deseo, el coraje, la valentía para que tú te pongas de pie y resucites de todas las acciones negativas de tu vida al estado de y perfección. Cada uno lo tiene que hacer. Y esto que uno trata, esto no es tratar, esto es hacerlo. Cuando uno trata, en realidad, lo que quizás esté sucediendo es que uno esté dando vueltas en círculo. Seguimos ciegos, seguimos sin saber, sin recordar, sin darnos cuenta que somos dioses. Un dios no trata, un dios simplemente crea, da el comando y la luz obedece. Así que no es cuestión de tratar, sino de ser. Ser lo que tú eres, un dios. Una diosa. Dora dice, el arcángel Gabriel es clave en la vida de cada ser. Yo lo experimenté. Así es.
es clave en la vida de todos y cada uno de nosotros, ya que cada momento en el que nosotros nos conectamos con nuestra identidad divina, recordamos nuestra identidad divina, como lo estamos haciendo en este mismo instante, podemos hacerlo porque es el arcángel Gabriel el que nos está trayendo esa remembranza, ese ímpetu, ese entusiasmo, ese recuerdo de nuestra identidad divina. Y ahora la podemos ver, la podemos sentir. Realmente sentimos que somos dioses y diosas, listos para reclamar nuestro lugar en esta creación. Verdaderos hijos, legítimos hijos de Dios, nuestro Padre. Bien, Neri, Dios simplemente crea, así es. Mauricio dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, serías capaz de decir esa montaña y se movería. Sí, solamente tenemos que recordar. Recordar eso, lo que somos y el poder que tenemos. Belkis dice, ponemos bloqueos, pero bendito Dios por tu tiempo tan perfecto para recibir, ver, sentir la enseñanza que nos asistentemente en nuestro camino. Día a día, momento a momento, están aquí con nosotros, aquí. El arcángel Jofiel dándonos un poquito más de iluminación. El arcángel Gabriel sonando su trompeta cada vez que puede hacerlo para recordarnos nuestra identidad divina. Cuando hay una apariencia de algo negativo, una enfermedad, ahí está el arcángel Gabriel sonando su trompeta. No. No la aceptes, no pongas tu atención en esa condición. Tú eres un dios, una diosa, y no puedes aceptar esa condición negativa en tu vida. Recuerda cuál es tu identidad divina y reclama tu derecho divino, que en este caso es la salud perfecta de tu cuerpo. Reclámala, decrétala, comándala, comanda la luz y crea con esa luz, la salud de tu cuerpo. No esperes que venga alguien a curarte, a sanarte. No esperes que venga, no sé, la Madre María y con sus manitos haga así y haga unas magias y te cure. Tú eres ese Dios y esa diosa. Hazlo. Guadalupe dice, gracias, desde hace tiempo siento como si no fuera yo y me cuesta mucho quitarme bloqueos y pensamientos de carencia. Estás sintiendo correctamente, no eres tú. Nuestra conciencia de limitación, de escasez, de pobreza, de negatividad, de odio, de rechazo, no somos nosotros. Ese no es nuestro verdadero ser. Verdadera identidad no es la verdad de nuestra vida. Todo eso es una mentira, pero somos nosotros mismos los que la estamos creyendo y la estamos sosteniendo. Así que cada vez que veas una condición negativa en tu vida, haz que no eres tú, y quizás eso que sientes sea el arcángel Gabriel, que en ese momento está sonando su trompeta dentro de tu corazón, en tu conciencia, diciendo, gritándote con todo lo que le dan sus pulmones. Guadalupe, esa no eres tú. Esa no eres tú. Recuerda tu identidad divina. Benditas y benditos todos y todas maravillosas energías de luz, de los ángeles y arcángeles, de los maestros y maestras, y de los canales de las enseñanzas. Así es, Belkis.
Vamos a ver hasta dónde llegué. Una y otra vez. Al tiempo que se iban desenvolviendo las edades, he sido enviado por el Rey de Reyes a hacer destellar la llama de mi propio corazón, la conciencia de algunas almas buscadoras que han sido capturadas en las redes del pensamiento y sentimiento humanos, y que han olvidado la dignidad, la maestría del dominio divino que debería ser exteriorizado por cada corriente de vida. Así es, Guadalupe. Así es como somos nosotros en las redes del pensamiento y el sentimiento humano. Y es el arcángel Gabriel el que viene a hacer brillar la llama de su propio corazón en nuestra conciencia, para despertarnos de ese sueño y que recordemos, que recuperemos nuestra identidad divina. Y volvamos entonces a ponernos de pie con dignidad y maestría y absoluto dominio divino en toda condición que se presente en nuestra vida. Cuando esa alma, en honesta y dedicada búsqueda, fue un punto de impulso acumulado en la aplicación individual, en el que el Padre de Luz me pidió que diera la presión de mi llama y sentimiento dentro de dicha conciencia, tuvo lugar la iluminación. El señor Buda, Gautama, la experimentó. Y los conceptos mentales y verdades que él había aceptado en pensamiento, de repente se encendieron dentro de la llama de la aceptación y sentimiento, y él se convirtió en un ser libre en Dios en ese instante. Él conoció entonces en toda fibra, célula y átomo de cada uno de sus siete cuerpos la plena verdad, que él era el poder divino exteriorizado para expandir la gloria del reino y para traer a toda vida mayor opulencia y perfección, que es la actividad natural del reino. En la India, así como le sucedió a María en el momento de la Anunciación. Invoquemos al arcángel Gabriel. Invoquemos, elevemos nuestras invocaciones, nuestros llamados, nuestros decretos, por más y más iluminación, por la resurrección de nuestra cliente de vida a su estado de perfección original. Cuando lleguemos a construir suficiente cantidad de energía, de momentum acumulado, de esa energía de las invocaciones y los llamados, cuando llegue ese momento, entonces el arcángel Gabriel, por ley cósmica, podrá descargar toda la presión de su llama cósmica de la resurrección en nuestras conciencias, para que todo esto que hoy estamos recordando se vuelva no solamente un recuerdo, ni siquiera un conocimiento, ni siquiera una certeza, y que la llama de nuestro corazón estalle en luz, exteriorizando toda esa perfección que siempre estuvo llamada y destinada a exteriorizar. Rosa Aurora pregunta, Sebastián, de hecho el Maestro Jesús dijo que somos dioses vivientes. Lo que nos hace falta es la práctica. Quizás lo acabo de responder, en realidad no había leído tu pregunta, pero con lo que acabo de explicar, me parece que es la respuesta a lo que estás preguntando.
no es practicar, es reconocer nuestra identidad divina y aceptarla, aceptarla, aceptarla. Aparece una apariencia en nuestro cuerpo físico de enfermedad. No darle poder, aceptar nuestra identidad divina y el poder de nuestra presencia para sanarnos. Hay una apariencia de limitación o de escasez, no darle nuestra aceptación. Aceptar nuestra identidad divina y el poder de nuestra presencia que nos está trayendo en este momento todo lo que necesitamos. Es hacerlo una y otra vez, una y otra vez, descargar todo el poder de la aceptación hacia nuestra presencia yo soy, una y otra vez. Y eso va creando un momentum, una acumulación de energía, hasta que llega este momento especial que se los voy a volver a leer. Esto le pasó al señor Gautama y de la misma manera, igualito, nos va a pasar a cada uno de nosotros. Cuando llegue ese momento del que estamos hablando, ese momentum que se va construyendo de acumulación de energía. Y cuando llegue ese momento, los conceptos mentales y verdades que hemos estado aceptando en pensamiento, de repente se encenderán dentro de la llama de la aceptación y sentimiento, y nos convertiremos en seres libres en Dios en ese instante. Cuando esto toma lugar, allí está el arcángel Gabriel descargando toda la presión de su llama de la resurrección para hacer esto posible. Va a llegar un momento en que el Padre de la Luz le pedirá al Arcángel Gabriel que le dé la presión, que nos dé a nosotros, la presión de su llama y sentimiento dentro de nuestra conciencia para que tenga lugar la iluminación. Antes del nacimiento de la amada María, cuando se le dio la oportunidad de aceptar la responsabilidad de ser la madre del hermano Jesús, pidió que después de encarnar, cuando llegara la hora de la gran misión que ella tenía, se me permitiera llevarle a su conciencia externa el recuerdo de su misión y el de la belleza y perfección del cuerpo electrónico del amado Jesús. El Rey de Reyes me dio permiso y yo le di mi promesa. Y antes de que ella tomara su cuerpo terrenal, le dije, María, allí estaré. Algunos años después, me paré al lado de la Madre María y cumplí esa promesa. Pronuncié las palabras que se han ido pasando de generación en generación, y que aún hoy forman un lazo cósmico entre María, mi persona y la humanidad de la Tierra, que la ha incorporado en sus oraciones. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Y podríamos decir entonces ahora, Ave Guadalupe, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ave Rosa Aurora, llena eres de gracia, la triple llama inmortal de vida, la luz del Cristo viviente es contigo. Arde en tu propio corazón. Recuerdo bien ese momento,
dice el arcángel Gabriel. Recuerdo bien la belleza y la inocencia de esa exquisita señora de luz, la fuerza dentro de esa corriente de vida, y sin embargo la amabilidad y gracia. Puedo decir con toda honestidad, Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Así que hoy les digo, hijos e hijas del eterno Dios de la luz, salve, oh hijos, que permanezcan siempre en un estado de gracia hasta la hora en que los sentimientos de ustedes puedan aceptar su plan divino, su imagen divina, la gloria y la perfección de su santo ser crístico, y puedan manifestar eso para la gloria de Dios y el estímulo del prójimo. Que permanezcan siempre en un estado de gracia. Ese estado de gracia no es otra cosa que el estado de armonía del que siempre hablamos. Mantengamos nuestra armonía. A pesar de cualquier condición que se presente en nuestra vida, mantengámonos siempre en perfecta armonía, la armonía de mi protección. Y así mantengámonos en ese estado de gracia, en ese estado de armonía, hasta que llegue la hora en que nuestros sentimientos puedan aceptar nuestro plan divino, puedan aceptar nuestra imagen divina y la gloria y perfección de nuestro santo ser crístico. Y podamos manifestar eso para la gloria de Dios y el estímulo del prójimo. Pido con todo el poder de mi impulso acumulado a través de las edades que se resucite hoy, dentro de las conciencias de cada uno de ustedes, la memoria de los poderes que son suyos para que los usen en expandir las fronteras del reino del cielo. Y yo soy aceptando que esto así es, para todos y cada uno de nosotros. Como dice Rosa, yo soy aceptando y expandiendo la luz infinita de esta llama para todos los amantes de la luz. Qué maravilla y bendición tan grande. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, que está con nosotros. Él, el Arcángel Gabriel y todos sus ayudantes celestiales. Así es. Habito en el cuarto reino y esfera, y trabajo con el gran Serapis y los santos seres crísticos de casi toda la raza humana. Es por ello que estoy bien familiarizado con la perfección divina de cada corriente de vida que pertenece a esta evolución. Yo rindo culto en los mismos templos. Me paro al lado de los Cristos internos de ustedes día a día. Estoy bien capacitado para comunicarles el sentimiento de que ya es hora de que abran las puertas y las ventanas del alma de cada uno de ustedes a la realidad de esa exquisita y majestuosa presencia divina, hecha a imagen del Padre y Madre de este sistema, que es el deber de ustedes exteriorizar. Para esto han nacido, mis amados, no solo una vez, sino millones y millones de veces. Para esto las fuerzas de los elementos han renunciado a su propia liberación y han hecho para ustedes un cuerpo una y otra vez.
Para esto, las incesantes corrientes de luz electrónica han fluido desde el corazón del Sol, sosteniendo la conciencia e individualidad de cada uno de ustedes. Para eso, su quejosa Tierra ha continuado girando sobre su eje. Para esto, el Sol ha brillado en los cielos y las verdes cosechas han producido para ustedes el sostenimiento de sus cuerpos. Para esto es que Aries llena la atmósfera con aire para animar los pulmones de ustedes. Para esto es que el elemento agua los provee de refresco y purificación. Todo esto existe con el único motivo de que ustedes alcancen la maestría divina, que exterioricen la naturaleza de su propio padre, su propia madre, que se muevan hacia adelante en la digna perfección de príncipes y princesas en la casa del Señor, hasta que el modelo y ejemplo manifiesto de serenidad, equilibrio y dignidad, opulencia y belleza, perfección y balance de ustedes, eleve a toda la humanidad por ese simple ejemplo. Oh, amada gente, la humanidad de la Tierra es prisionera de los sentidos. El rayo de energía y luz que anima el cuerpo humano y que fluye sin control a través de los sentidos, anclados dentro de la sustancia de la Tierra, crea el tirón de la gravedad, que es más fuerte que el poder dentro del alma para elevarse a un armonioso estado del ser. Si pudiéramos, por intermedio de quienes dicen amarnos, manifestar un ejemplo de maestría divina que se registrara a través de la conciencia sensoria de la humanidad, nuestra victoria estaría asegurada. Si pudiéramos, por intermedio de quienes dicen amarnos, manifestar un ejemplo de maestría divina que se registrara a través de la conciencia sensoria de la humanidad, nuestra victoria estaría asegurada. La misión del Maestro Jesús sigue siendo todavía uno de los más brillantes cometas que han destellado en las páginas de la historia, ya que esa misión fue ejecutada a través de la carne de su cuerpo mediante sus obras, y no sólo mediante las palabras de sus labios. Seremos entonces capaces ahora, nosotros, cada uno de nosotros que decimos amar a los arcángeles, a los maestros, a los seres de luz, seremos nosotros capaces de manifestar tal maestría y perfección como la manifestó Jesús en la tierra. Solamente uno, un solo ejemplo, uno solo que pudiera mantenerse en esa serenidad, armonía, gracia y maestría, sería suficiente para imprimir en la conciencia de toda la humanidad que este logro es posible para todos. Para todos. Y ese era el plan original de la misión de Jesús en esta tierra. Era dar ese ejemplo y mostrarnos a todos que podemos hacerlo, tal como Él lo hizo. Las personas que todavía piensan que Jesús hizo eso porque era el Hijo único de Dios y nadie más
nunca lo podrá hacer, porque todos los otros son hijos, no sé cómo llamarlos. Si él es el hijo único, entonces, ¿qué le queda a los demás? Hijos adoptivos. Las personas que siguen pensando eso todavía no han recordado. Todavía no han escuchado con suficiente fuerza la trompeta del arcángel Gabriel. No se preocupen, algún día les va a sonar, a todos algún día nos suena. Y nos recuerda cuál es nuestra identidad divina. Y ese día daremos el paso hacia esa serenidad, dignidad y maestría. Y podremos hacer lo mismo que hizo Jesús. Y podremos caminar por esta tierra tal como lo hizo Jesús. Bien. Voy a darle nuevamente su lugar en la pantalla al arcángel Gabriel. Y vamos a ir cerrando esta actividad haciendo una pequeña meditación. Volvamos a cerrar los ojos. Tomemos una inspiración profunda. Exhalemos suavemente. Y volvamos a este profundo estado de meditación, de contemplación. Y ahora visualicemos la gloriosa, radiante, brillante presencia del arcángel Gabriel, que desciende de lo alto del cielo, con su trompeta en su mano derecha. Y se encuentra ahora de pie, frente a nosotros. Veamos ahora cómo el arcángel Gabriel toma su trompeta con sus dos manos y la hace resonar, llenando todo el cielo. Todo nuestro corazón y nuestra conciencia, con la remembranza de nuestra identidad divina. Y el amado arcángel Gabriel nos dice: salve, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Y vemos ahora una luz radiante que brilla en nuestro corazón y se inflama con las palabras del arcángel Gabriel, quien descarga toda la presión de su llama cósmica de la resurrección, que envuelve la llama de nuestro corazón y todo nuestro ser, resucitando, resucitando, resucitando. Esa llama de perfección, de belleza, de pureza, a su plena estatura,
como el Cristo viviente, como el Cristo encarnado, como el Cristo exteriorizado. Y así, con serena maestría y dignidad, reclamamos nuestro lugar como príncipes y princesas en la casa de nuestro Padre. Reclamamos nuestra identidad divina y le damos ahora el pleno poder del logro victorioso, de nuestra aceptación a esta, nuestra verdadera y única identidad, como dioses y diosas que somos. Tomamos una inspiración profunda. Y al exhalar le damos la plena aceptación a cada una de las palabras del Arcángel Gabriel. Y con humildad y reverencia nos inclinamos ante la gloriosa y radiante presencia del Arcángel Gabriel. Y ahora él, amorosamente, coloca su mano derecha sobre nuestra cabeza y su dedo pulgar sobre nuestra frente, imprimiendo en nuestra conciencia externa, ahora y para siempre, por toda la eternidad, nuestra identidad divina y la imagen del cuerpo glorioso de luz de nuestro santo ser crístico. Y sabemos que siempre tendremos esa referencia, ese sol de luz impreso en nuestra frente, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra conciencia. Y nunca más, nunca más volveremos a perder esta conciencia. Yo soy la resurrección y la vida de toda la perfección que una vez conocí. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en mi mundo y mi plan divino en cumplimiento ahora mismo. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de mi eterna juventud y belleza, fuerza ilimitada, energía y salud. Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de todo bien y cosa perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de la presencia que yo soy.
dulcemente. Volvemos a levantar nuestra cabeza y mirando al amado Arcángel Gabriel a los ojos, le damos todo nuestro amor y eterna gratitud. Gracias. 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 Y extendemos este amor y gratitud para todos los ángeles anunciadores, para todos los ángeles de la resurrección, para todos los ángeles de la llama blanca, y para todos los seres, poderes y legiones de la luz del cielo que nos han asistido a lo largo de toda nuestra evolución para llegar a este momento en que hoy podemos despertar la remembranza y la plena aceptación de nuestra identidad divina. Gracias a todos. Gracias. Magna presencia yo soy, afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta armonía, perfecto estado de gracia, perfecta salud y produce tu perfección eternamente. Por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te damos las gracias. Reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos, sabiendo que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema, yo soy. Que la luz ilumine las mentes y conciencias de toda vida en todas partes. Tomemos una inspiración profunda. Exhalemos suavemente. Y cuando estemos preparados, volvamos a abrir los ojos, manteniéndonos en este estado de perfecta paz.